hermanos, miércoles y el Evangelio de Lucas nos sigue hablando de toda esta ternura, esta cosa tremenda que es la resurrección del Señor. Tenemos que sentir esta resurrección. No es posible que nos quedemos muertos, no es posible que nos quedemos encerrados en un rincón pensando que el cristianismo es una cosa tan aburridora y que la buena nueva es tan harta. Es imposible que hayamos hecho de la buena nueva, de la mejor noticia del mundo, a veces una noticia como tan aburridora, como tan llena de vamos a resucitar y vamos a sentir esta buena noticia que nos haga estallar el alma de felicidad. Lucas 24, 13 al 35. El mismo día, primero de la semana, los dos discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de todo lo que había ocurrido. Y mientras conversaban, discutían, Jesús en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Pero estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué veníais comentando por el camino? Ellos se detuvieron. En sus rostros se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, «Tú serás el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí en estos días». «¿Qué pasó?», preguntó. Ellos respondieron, «Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo». Y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel. Y además de todo eso, ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles y les habían asegurado que él estaba vivo. Algunos compañeros nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, «¡Qué duros de entendimiento sois vosotros! ¿Cómo os cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No veis que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó todo lo que en las Escrituras se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos hicieron fuerza diciéndole, «Quédate con nosotros, que es tarde y ya va a anochecer». Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Y al punto, se les abrieron a ellos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro, «¿No es cierto que a lo largo del camino iba él encendiendo el fuego en nuestro corazón con sus palabras, a medida que nos mostraba el sentido de las Escrituras?». Y en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás compañeros que estaban diciendo, «¡Es verdad! El Señor resucitó y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se les había dado a conocer al partir el pan. Palabra del Señor. Señor, tú que abres las puertas de tu reino a los que han renacido del agua y del espíritu, acrecienta la gracia que has dado a tus hijos, para que, purificados ya de sus pecados,
alcancen todas tus promesas, por nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, entonces, este es uno de los relatos más bellos que podemos tener en todo el Nuevo Testamento. Ellos iban caminando, Emaús queda lejos, 10 kilómetros. Venían hablando de todo lo que pasó y estaban tristes. Y de pronto llega un caminante y se pone a caminar con ellos. No se dieron cuenta que era Jesús. Lo mismo que le pasó a la Magdalena. Es muy interesante ese fenómeno porque eso muestra que Jesús se manifiesta ahora y ahora todavía hoy en día, no de la misma manera, no con el rostro que tenía, no con la manera de caminar que tenía cuando estaba en la tierra, como cuando era un Jesús histórico. No, ahora tiene otra manera de caminar y de presentarse con nosotros. Y hay que saber leer esa manera de decirte, aquí estoy. Yo te reto a que tú aprendas esa manera de hablarte, Él a ti, de decirte, aquí estoy, de hablarte, de manifestarte su ser, de caminar contigo, de llamarte por tu nombre, como a María, de decirles y de encenderte el fuego del corazón ahora, aquí, ahora, por medio de una persona, por medio de un acontecimiento, por medio de una película, como me pasó. Todos los días una manera nueva, pero es el Señor. Es que no les cupo la menor duda, es el Señor. Hay que volver a abrir los ojos y a quitarnos las telarañas de los ojos para reconocerlo que está con nosotros. Muy temprano desde mi ventana saludo al Dios de mis amaneceres. Él me ha enseñado que cada amanecer es distinto como cada día de nuestra vida. Nadie me ha hecho mejor regalo. Solo tú has pensado enseñarme cada día lo rico que soy al contemplar la llegada de un nuevo día junto a ti, Dios de mis amaneceres. Hoy te pido me des la gracia de siempre recordar que el amanecer de ayer ya no es mío, el de hoy voy a vivirlo, porque el de mañana no sé cómo será. Al comenzar el día pienso en ti, Dios de mis amaneceres, que tu luz sea para todos motivos de amor y paz, para seguir deseando cada día contemplar al Dios de mis amaneceres. Amén. Y lo más hermoso es que lo reconocieron al partir el pan. A mí eso todavía me pone la piel de gallina. Estaban con él sentaditos. Él bendijo el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esa parte de la institución eucarística no aparece, pero es que yo me lo imagino, si bendijo, si miró, levantó los ojos, bendijo y partió el pan. No es exactamente eso lo que relatan los textos de la última cena. No es exactamente eso lo que yo hago en cada Eucaristía, lo que hacen todos los sacerdotes del mundo entero, mis hermanos, desde el más anciano hasta el más joven, tomando el pan y partiéndolo. Y ahí nuevamente Jesús se deja ver. Se manifiesta y lo reconoce. ¡Qué maravilla! Mi Dios, mi Jesús, mi Redentor, mi Resucitado, cada que hacemos oración, vuelves y nos incendias el corazón
cada que estamos en la Eucaristía, en ese instante fecundo, vuelves y partes el pan y nos miras a los ojos. Cuando el sacerdote está in persona, Christi, nos miras y tu ternura llega hasta el fondo del alma. Gracias por el pan eucarístico, gracias por tu presencia, gracias porque te vas con nosotros al trabajo, gracias porque nos acostamos y nos arrullas con tu canto mientras dormimos. Gracias por tanto amor, gracias por Emaús. Gracias porque podemos ser los mismos testigos como los de Emaús y darnos cuenta que caminas a nuestro lado, aunque a veces no te reconozcamos. Bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.